Hola amigos de Tu Jardín, hoy día estamos en Las Tórtolas con los Queltehue. Bienvenido al capítulo del programa. Estamos acá para resolver la solicitud de la señora Claudia para hermosear este espacio público. ¿En qué consiste un espacio público? Es el espacio que está fuera del domicilio, fuera de la línea de construcción de sus hogares, donde la municipalidad se hace cargo de los hermoseamientos y los embellecimientos de estos sectores. Es por eso mismo que la señora Claudia nos llamó a nosotros para que nosotros hermoseáramos su frontis del domicilio. Señora Claudia. Hola, buenas. Usted hizo una solicitud por un hermoseamiento acá en el frente de su domicilio. Venimos de la municipalidad, soy Rodrigo Flores y estoy a cargo de estos hermoseamientos. Así que quiero que me cuente un poco de qué se trata este hermoseamiento. Lo que pasa es que mi petición fue para colocar arbolito y ver si se puede colocar como plantitas para que se vea más bonito. Haciendo una evaluación parcial, podemos poner un árbol acá y aproximadamente unos 2 o 3 árboles según el diámetro de copa pueden llegar a ser 2 a 3. Pues si es que elegimos variedades grandes, pueden ser 2, y si es que son variedades chicas como la que podemos poner acá por el tema del espacio para no tener conflictos con el vecino, pueden ser 3 variedades chicas. Así que después vamos a hacer una evaluación un poco más detallada de qué son las especies que vamos a poner y finalmente venir a arborizar. Bueno, nosotros en la municipalidad trabajamos con árboles nativos, que son árboles autóctonos de acá de Chile. En este caso podrían ser maitenes, que tiene una copa bien grande cuando se desarrolla y una hoja bien, bien linda. Entonces ahí podemos empezar a jugar un poco con la forma y los tamaños. Bueno, vamos a proceder a hacer una evaluación del frontis. En el vivero municipal de La Pintana se producen más de 100.000 ejemplares al año de distintas especies vegetales con técnicas de producción amigables con el medio ambiente. Además, el vivero comprende un módulo educativo que recibe más de 500 visitas al año, quienes tienen la oportunidad de aprender sobre especies nativas y eficiencia hídrica, entre otras materias. En el caso de la señora Claudia Favar, ocupamos 3 especies: alcaparra, que es un árbol nativo, y copromas, que son arbustos que los vamos a ir intercalando entre los árboles nativos que llevamos. Y en mis manos tengo la barba de viejo. Es como la aptenia, que es la que hemos ocupado en capítulos anteriores. Es una cubresuelo invasora porque necesita muy poca agua para crecer. Así que por eso escogimos esta variedad, para poner que desde el cerco empieza a invadir hacia la calle, por decirlo de una forma, con un riego que es casi mínimo. Así que nosotros acá en la comuna ocupamos bastantes cubresuelos por un tema de hídrico. En estos momentos, amigos, vamos a escoger una especie que se llama coprosma. Es un arbusto de hojas gruesas, como la pueden ver, es brillosa, tiene como una cutícula bien que refleja la luminosidad, y las vamos a ocupar donde la señora Claudia Favar, en los Queltehue, para ir intercalando, jugando con alcaparra y coprosma, hacer distintos niveles entre arbusto y árbol nativo. Bueno, amigos, para la elección de un buen árbol hay que siempre fijarse en el fuste, que es un tecnicismo de referirnos al tronco. En este caso, esta alcaparra está joven, tenemos un crecimiento que es recto, pero de todas maneras, cuando están en estos estados de crecimiento, es siempre bueno en tutorarla. Una guía que amarrada al tronco, que haga que las primeras porciones del tronco crezcan derechas. No es el caso de esta alcaparra, que
Bueno, acá se le hicieron podas por lo que se le vio el brote, pero por ejemplo nosotros no hay que fijarnos que este árbol cuando ya crezca va a tener un crecimiento chueco, un crecimiento que estéticamente a lo mejor no lo vamos a querer. Así que esos son como lo básico para fijarse en un buen árbol acá en el vivero. Vamos a proceder ahora a la plantación. Bueno, también los invitamos a hacer las solicitudes para nosotros ir a hermosear los domicilios, los frontis de las casas, cualquier sector que usted quiera embellecer de la comuna. Nosotros estamos recibiendo las solicitudes al teléfono 2389-6511 o escríbanos también a digamail@gmail.com. Ahora vamos a hacer una corrección, un error mío en el primer programa. Hubo una mala identificación de una especie. Ahora vamos a proceder a compararlas porque entre ajenjo y el rudón que yo arboricé en la primera sede social, que es rudón, menta, poleo. Ahora acá nosotros tenemos un rudón. También es aromática, es medicinal. Y hay un consejo sobre las rudas que mucha gente tiene ruda en su casa y las debilita mucho dejándolas florecer. Entonces yo el consejo que les doy es que los botones florales como este, ustedes los vayan cortando antes de que abran. Resulta que esta especie tiene un olor similar. Bueno, este es el ajenjo y este vendría siendo la ruda. En el caso del ajenjo tenemos hojas que son jóvenes, que son estas hojas gruesas de acá. Si se fijan, bueno, si conocen el ajenjo, tiene un olor bastante similar a la ruda. Y las hojas jóvenes de la ruda son estas de acá. Ahora, hay una diferencia de color porque el ajenjo es un poco más platino y la ruda tiende a tener hojas siempre amarillas.
Así que, disculpando a los amigos en la casa, corregimos el error y lo que pusimos en la sede social de Francisco de Goya, donde la señora Margarita Sepúlveda, fue ajenjo y no ruda. Así que con esto esperamos la comprensión también de la gente en la casa. Así que bueno, ahora en este caso no llevamos ninguna de las dos especies para el programa que vamos a hacer hoy, pero valía la pena corregirlo. Bueno, amigo, ahora vamos a explicar la importancia del tutor dentro de una plantación. El tutor siempre lo vamos a ocupar cuando tenemos árboles que ya están crecidos y que sin tutor visiblemente se ve que estarían creciendo chuecos. Entonces nosotros ocupamos los tutores, nosotros en este caso ocupamos tutores de coligüe y tutores de eucaliptus que deben ser de un diámetro de 3-4 centímetros. Resulta que con esto nosotros ayudamos al árbol que en toda su etapa de crecimiento juvenil crezca derecho y no nos quede un árbol después estéticamente feo, por decirlo de una forma, porque si tenemos un jardín donde tenemos todos los árboles creciendo derecho y de repente un árbol se nos cae el tutor y nos empieza a crecer chuecos, se ve como fuera de línea. Bueno, también los invitamos a hacer las solicitudes para nosotros ir a hermosear los domicilios, los frontis de las casas, cualquier sector que usted quiera embellecer de la comuna. Nosotros estamos recibiendo las solicitudes al teléfono 2389-6511 o escríbanos también a digamail@gmail.com. Y ahí nosotros en la brevedad estaríamos atendiendo las solicitudes y evaluando también la factibilidad de qué especies poner y llegar a un acuerdo también con ustedes, qué es lo que quieren plantar y nosotros con nuestro apoyo técnico proceder a hacer un hermoseamiento dentro de la comuna. En el caso de esta plantación, es de vital importancia realizar un riego abundante de establecimiento para que las plantas puedan absorber los nutrientes de la tierra e hidratarse. Bueno, amigos, finalizando el capítulo de hoy de Desde tu Jardín, concluimos la plantación donde la señora Claudia. Bueno, agradecerle a ella por la recepción y por la simpatía también dentro acá con los chiquillos. Gracias también a los colaboradores, Iván, Mauro, Don Juan, Don Joche. Así que, bueno, concluyendo este, me gustaría saber qué te parece a ti, o sea, de la plantación. No, todo quedó súper lindo, súper agradecida de todo. Ah, mira, bueno, ahora la gracia de esto va a ser ver un poco cómo va a ir cambiando el jardín. Ya el otro invierno quizás las cubresuelos van a estar más intervenidas acá entre medio de la línea de árboles y ir viendo los cambios que van a ir pasando en el jardín, que es lo bonito, de lo nada que teníamos acá, ahora este manchón verde que tenemos entre árboles y arbustos, yo creo que va a tener un cambio ahí de un juego con las estaciones, pues, así que damos por finalizado el programa y también invitándolo a usted en la casa a hacer la solicitud para nosotros ir a hermosear sus jardines. Pues así que muchas gracias por acompañarnos.